Charles, ese Kimbo. Huchan zunga huchar yete chan. No tsumenus ti kuramalin. Para xawata ansumin. Takapuer o tiamuer hawata katechan. Hialicoles cantata javie meyapit quiris. Ko hitun isho parikutin hatin. Mahakuna serate sungan skin de hawata kat tiamuer. Himin guayangare oanap uakan kehta kukolen. Escuakan kualatsentan. Esquixuakan kehtatan. Himalishakach, Huramutichan, Wayangareo Anap, Eskixuak Ketatan, Himongexumanouskan Ketatani, Hucharidetech Niatin Kwaskuntan, Kahuchati, Hucharidetech Niatin Moskuntan, Hiweamo Anapueskan, Himi Michoacan Hatin, Kahuchar Tatakerich, Yon Kanap, Tsumaus Tanjekolen, Himi Wayangareo, Paraxindanaps Indehasan Behawatan, Katsumanoses Nintamakoles, Sumaxmenchan noses miamuasan. Katsumamenchan nousan tiren. Katsumawan uspti walin. Ka yangun tangsund. Escuchar iretech. Eratishaka. No solo que tatan inden tiamun inengichias yas wantanhaka. Mahulian huchar iretechat. Kwaskuantawat mater tiamuechat. Simikaka hawatakat. Mater nani asis. Ka mahulian huchar iretechat. Moskuntat, indenki wayangareo terupekueka Michoacán, ka moskuntatix para maternani hinde en terupeku. Juehe kungolentan, huchar winapekimbo. Soy Huramuti Velázquez de la comunidad de Cherán. El monumento denominado Los Constructores de la Ciudad reafirma solo una pequeña parte de todo lo grave que fue la subordinación española. En el antiguo Valle de Guayangareo, hoy Morelia, permanecieron y permanecen los guardianes de ese territorio. Purépecha, por cierto. Los purépechas somos un pueblo vivo que mantenemos nuestro idioma, nuestra espiritualidad, nuestro territorio, nuestros valores éticos y morales, pero también mantenemos la historia oral repartida de manera intergeneracional. No podemos rendir homenaje a quienes construyeron la ciudad a partir de trabajos forzados, a quienes fueron obligados a destruir sus centros ceremoniales y las principales ciudades del llamado Señorío Purépecha. El episteminicidio que sufrimos a raíz de la conquista española fue bajo el método de la cruz y la espada y el saqueo a nuestros pueblos originarios. Hace algunos años, el líder principal de una de las religiones más grandes del mundo pidió perdón a los pueblos originarios por todos los saqueos cometidos y las barbaries cometidas en el periodo de la llamada conquista española. Desde la historia crítica, hemos construido y estudiado una versión muy otra, muy nuestra de la historia. Y desde el enfoque descolonizador, hemos mirado a quienes nos han estudiado y a quienes han hablado por nosotros. Este monumento no me representa. Hola, mi nombre es Alejandro Cortés. Soy integrante del Frente Estudiantil Indígena y Popular de Michoacán, una organización universitaria que defiende el derecho a la educación de los estudiantes que desean ingresar al nivel superior. El motivo de este video es para sumarme a la petición de que sea retirado el monumento al esclavismo por considerarlo racista y hacer apología a la esclavitud. No estamos en contra del arte o de los monumentos y sus creadores, estamos en contra de esa visión supremacista que ve al indígena como inferior al español. Estamos en contra de la visión que no tolera ver al indígena jugando otro papel diferente al de esclavo. Creemos que este tipo de monumentos ofensivos en el fondo tratan de normalizar esta división entre amos y esclavos para que en nuestro inconsciente asimilemos como algo normal que al indígena se le trate despectivamente. Nosotros apoyamos el sentir de los pueblos originarios. Nos pronunciamos por la nueva visión de la historia que nos reconoce como sujetos históricos y con el derecho a reescribir la historia desde nuestra visión. La visión de los vencidos.
Los invito a sumarse firmando esta petición y compartiéndola entre sus amistades. Desde la comunidad indígena de San Jerónimo Purunchécuaro, estamos a favor de que se tire, que se quite, que se destruya el monumento que hace alusión a la esclavitud, que hace alusión a la represión, que hace alusión a la muerte de la gente de las comunidades indígenas. Es sabido que Valladolid fue construido con sangre, con vidas de las diversas comunidades que en ese momento habitaban esta región que hoy conocemos como Michoacán. Desde acá, desde la comunidad indígena de San Jerónimo Purunchécuaro, estamos a favor de que se tire, que se destruya, que se tumbe, que se derrumbe ese monumento que es un insulto para las comunidades actuales que viven aquí en Michoacán. Un pueblo que oprime culturalmente a otro pueblo nunca será libre. Realizamos un respetuoso llamado al pueblo de Michoacán, al pueblo de Morelia, a las autoridades del Ayuntamiento de Morelia, para que se sensibilicen y puedan ver con nuestra mirada que esta obra escultórica refleja subordinación, sumisión, supremacía blanca y discriminación hacia los pueblos y comunidades originarias. Pedimos respetuosamente al presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, que responda sobre la petición y el emplazamiento que realizó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán para retirar este monumento. Muchas gracias.